Empezamos con las misas en las casas. Todos los jueves de septiembre vamos a tener misas en diferentes casas. Hoy, casualmente, vamos a empezar aquí en la casa de Marta Riegui a las 17 horas. Y todos los jueves a las 17, San Cipriano visita alguna casa de familia, que luego lo iremos dando a conocer semana a semana. Así que vamos invitando a los que viven alrededor de la casa, ¿no?, a los vecinos, a encontrarnos, a rezar en familia, a pedir por los enfermos, por el trabajo, por los niños, los seres queridos difuntos. Bueno, encontrarnos en familia y fortalecer la fe, ¿no? Bueno, esto es una propuesta novedosa, por lo menos aquí no habíamos tenido en el último tiempo. Bueno, mira, yo hace unos años que vengo viendo que las fiestas patronales rinden más distribuyéndolas en el mes. Antiguamente se hacían las novenas. Y bueno, la novena era venir los 9 días seguidos, pero no todo el mundo puede todos los días. Entonces, el mes ir haciendo distintas actividades y distintas celebraciones. Entonces también lo propuse y bueno, lo vamos implementando en este primer año acá juntos que caminamos con la comunidad. Bueno, esta es la primera actividad, digamos, hoy, pero va a seguir todos los jueves. Todos los jueves a las 17 en una casa diferente, a las 19 hay misa en el templo igual, porque que eso quede aclarado, que en el templo también hay misa. Bueno, después seguimos con las celebraciones. El sábado 10 tenemos la misa por los matrimonios, así que San Cipriano bendice y fortalece la vida de los esposos. Invitamos a todos los matrimonios a la misa de las 19, sábado 10 de septiembre, y en especial aquellos que celebran 25 y 50 años de casado, las bodas de plata y las bodas de oro. En este caso, los que celebran 25 y 50, ¿se tienen que inscribir, hacer algo en particular? Bueno, por lo menos sí, por allí, aunque sea el mismo día, acercarse para decir, porque habrá una bendición especial para las bodas de plata y las bodas de oro, y todos, a su vez, todos los matrimonios que participen, van a renovar las promesas matrimoniales. No es solo para los de 25 y 50 años. No es solo exclusivo para ellos. Ellos serán de una manera especial agasajados en la misa de los matrimonios. Sábado 10 a las 19 horas. Perfecto. Y después, bueno, continuando con el cronograma. Y continuando, tenemos después el viernes 16, que acá es asueto, en el partido por la fiesta del patrono. Y a las 10 de la mañana del 16, San Cipriano saldrá a recorrer las calles del pueblo. Vamos a salir con el santo, así que invitamos a todos a las 10 de la mañana a acompañar a San Cipriano, que recorrerá las capillas de la Medalla Milagrosa, las capillas del barrio Merinir, del colegio. También visitaremos y rezaremos por los enfermos en el hospital, los abuelos en el hogar, pasaremos también por bomberos, comisaría, municipalidad. Y es una caravana acompañando a San Cipriano, a nuestro patrono. Reitero, a las 10 de la mañana podemos venir en auto, podemos venir en bici, en moto, en roller, en patines, pero acompañar la caravana de las 10 de la mañana. Esto no va a ser procesión, es una caravana. No, esto es una caravana para comenzar el día propio del patrono, ¿no?, que es el viernes 16. La procesión va a ser a las 4:30 de la tarde y va a comenzar en la capilla del San Luis. Vamos a venir por Avenida Villamayor. Vamos a ingresar a la plaza, frente al Monumento al Trabajo, los centros tradicionalistas van a saludar al patrono, luego seguimos hasta la explanada del templo, donde allí celebraremos la misa, porque habrá un escenario donde celebraremos la misa. Estamos viendo si nos acompaña el obispo Agustín, seguramente alguien del obispado nos va a acompañar, y así que allí celebraremos la solemne misa del patrono San Cipriano. ¿Va a ser al aire libre? Al aire libre. Para luego continuar con una fiesta popular, porque ese día también va a haber kermés, va a haber juegos en la plaza, la municipalidad se une también a las fiestas del patrono y nos dan una mano en lo que hace a la organización, cosa que desde ya agradecemos, ¿no?, a la gente de la municipalidad que nos acompañe. Y te decía que luego de la misa va a haber un
Vamos a continuar con una fiesta en la que habrá canto, habrá danza, folclore, grupos de aquí, de artísticos de la del pueblo, ¿no es cierto? Y seguiremos, bueno, un rato más de fiesta comunitaria el mismo día 16.